Y yo soy Ángel Solórzano y somos parte de la primera generación del curso de Fortalecimiento Lingüístico Académico de la UNAM. Queremos enseñarles un poco de UNAM Canadá. ¡Bienvenidos! UNAM Canadá está ubicada en Gatineau, Quebec. Está muy padre porque estamos en la línea entre Gatineau y Ottawa. Entonces cruzamos el río y estamos en Ottawa, cruzamos el río y estamos en Gatineau. ¡Fantástico! Están muy juntos. Entrando luego está la área de recepción. Aquí, Vero Lomelí. ¡Hola, Vero! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Hey, Isabel! ¡Bienvenidos! Vero fue nuestro primer contacto para venir acá. Ella nos dio por esta travesía tan hermosa. Ella nos indicó qué traer, qué no traer, qué hacer y qué no. Y fue una gran ayuda. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, por elegirnos. Fue una experiencia muy increíble. Y pues ella siempre está al pendiente. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, piden asesoría y ayudan bastante. Acá está el área de trabajo de los profesores de inglés, de los profesores de español y de francés. Aquí imprimen sus cosas, hacen sus planes de trabajo. Muy padre. La oficina de Vero. Estamos en el primer piso de la escuela donde se toman las clases de español. Acá es la sala Sor Juana. Esta sala es muy especial porque aquí realizamos como los eventos más especiales, los eventos grandes. Viene gente de aquí de Ottawa, mexicanos de todas partes, y aquí se hacen los eventos. Y ahorita, por ejemplo, está una exposición de 500 años después de un fotógrafo mexicano. Pedro Valtierra. Aquí se hacen, como dijo Ángel, exposiciones culturales, eventos culturales. Y pues aquí nosotros tuvimos nuestras clases los viernes de multiculturalidad con nuestra profesora Kate Capri. Vamos arriba. Vamos al segundo piso de la UNAM Canadá. Acá arriba es donde tenemos los salones y donde está también el cerebro de operaciones de la escuela. Inés de la Cruz. Esta, como dice Ángel, es el cerebro de la institución. Aquí trabajan todos para que este programa funcione y también el programa de invierno Puma, otoño Puma y verano. Pues continuemos como hace ratito les dije. Aquí estábamos en la sección de los salones donde tomamos nuestras clases. Aquí en este salón tuvimos el clase con Catherine. Este salón de acá lo ocupan las personas de la institución para hacer sus juntas. Sí. Este de acá estaba nuestro maestro Man, y era pues, muy especial. Queremos enseñarles cómo son los salones. Están diseñados estratégicamente para que los alumnos puedan interactuar entre sí. Entre sí y con los maestros. Es como una experiencia muy personalizada, entonces es un excelente programa. Acá tenemos también televisión, donde nos ponían videos sobre cómo pronunciar algunas palabras. Sobre todo, es el equipo técnico, entonces era muy útil para poder entender. Aquí está el salón de Lubaba, pero pues es lo mismo prácticamente. Y aquí el comedor, el área donde recargábamos nuestra energía para seguir estudiando inglés. Es un espacio pequeño, pero muy útil. Pero muy acogedor. Muy acogedor. Y con una hermosa vista. Ay, vean nada más. Esto. Si nevaba, podíamos ver aquí. Un hermoso invierno. Las hojas cayendo en otoño. También por aquel lado era el lugar donde llegaban los autobuses, la mayoría. También hay una forma de llegar por este lado, pero esa es como que la más común. Y bajamos de nuevo por las otras escaleras. No sé si se puede tratar, puede tomar esto en la cámara, pero hay dos entradas para llegar al segundo piso. Pero si bajamos más, llegamos a los
Aquí se dan clases de inglés, español y francés. Ahorita mismo están en una clase de inglés. Llegamos a donde empezamos. Eso ha sido todo. Esperamos que los que estén viendo este video tengan la oportunidad de venir a UNAM Canadá a vivir una experiencia, créanme, maravillosa. Aprenden mucho y los van a disfrutar. Gracias sí, tomen el riesgo. Gracias por su tiempo y no se van a arrepentir. Nos vemos.